Good night. Good morning. That's it. Good evening, guys. Ya ves, te dormí en ese juego. The Ross. Ay, la servilleta. Sleeping girl. Good evening, guys. Good evening, Christian. Good evening. How are you today? I'm fine. And you? So nice. Samar. Good evening, Samar. Driving. Good evening, Isamar. Somos los únicos, qué puntual me siento. Yes, very punctual. Very punctual is Amar. Ingmer, se desconectó. Problems with the internet. Okay, I don't know what happened to everybody. 14 de febrero. February 14, maybe. Maybe it's for the day, yes. Yeah, it's for the data. Yeah. Come on, I mean. What about? I don't know what happened with these guys February 14, my God. So, well, maybe some of them, they are gonna go to celebrate. Maybe they are gonna connect to the class after. Or they are still celebrating. Well,
Let's gonna start. Maybe after they are gonna be asking because they are gonna say teacher. But good. Good evening, everybody. Welcome to the PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, or better known in English as English for Work Program, given by Inglés Corporativo, Regal International, and sponsored by INSAFOR. Today is our session or our class number 12, okay? This is our class number 12. I mean, it means that just 8 classes to finish, just 8 classes to finish this course. Come on, yesterday I was talking with one group of you and I was telling them, you can do it, okay? Don't give up. Yes or no, Isamar, you can do it, don't give up. No se rindan, pueden hacerlo, okay? Bien, vamos as always, we are gonna start watching the review. Always we have to have a little review about the topic that we were studying yesterday. And this is a kind of, I mean, off review. So, well, okay. If I have problems, I will ban my camera. Okay. How to use simple present information? Remember that yesterday we were studying the simple WH works or the WH question words. Those are the words that they are used, I told you, to ask for a specific information like time, like place, like manner, like person, like ways, like, I mean, different specific details that we can ask using these words, okay? And before to go that, remember that we were studying that before that we have the yes, no questions. They are simple questions. And we have here the examples. Do I jump? Yes, I do. Or no, I don't. Do you sleep? Yes, you do. No, you don't. Does he play? Yes, he does. No, he doesn't. And so on. So the info question you are going to have, you have to add the words like where, what, how, among others. Okay. And also we have the yes, no questions using the verb to be. Am I tall? Are you a student? Is he strong? And the answers, okay? Yes, I am, or no, I'm not. Yes, you are, or no, you are not, or you aren't, and so on. And the info question is when we add the WH words or WH questions like where, like who, like where, like what, like how, like where, I don't know, so on. Oh, take it easy. Okay, that's it. Ese fue el tema o las, ¿qué? La clase de ayer, decíamos que teníamos las yes, no question con el presente simple y ya para hacer la info question agregamos las WH words a el presente simple. Por ejemplo, y puedo poner de ejemplo esta acá, lo explico un poquito más en español. Decía, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo esta. Do I jump? Está nada más, salto yo. Pero yo podría traer where y la coloco y digo, where do I jump? ¿Dónde yo salto? ¿Ok? ¿Dónde yo salto? Good night. Good night. And a good evening. Good evening. Veamos, luego decía también, solo que el do es para primeras y segundas personas, para terceras personas es el does. Veamos, por ejemplo, tomemos esta oración de base, does she read?
ella lee o lee ella. Y luego podría ponerle el where y diría, where does she read? Podría ponerle what y podría poner what does she read? ¿Ah? Y así usando las WH questions. Pero dijimos que también existen o se pueden usar las info questions o WH questions con el verbo to be. ¿Mm? Y teníamos aquí algunos ejemplos. Destacar. Por ejemplo, teníamos. Vamos a tomar a. Is she a teacher? Is she your teacher? No, pero esa no. Are you a student? Vamos a tomar esta. Y podría yo decir, where are you a student? ¿Dónde eres tú en estudiante? Por ejemplo, podría tomar, is it pink? ¿Es eso rosa? Y podría tomar, acá no está, pero podría poner why. Why is it pink? ¿Por qué eso es rosado? Entonces, that's the way. Esa es la forma en la que construimos las info questions. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? No, teacher. Ok. Dejo de compartir entonces. Vamos a pasar lista. Yo ya estaba triste. Primero dije que se habían ido a celebrar el 14 de febrero. Cuando a las 8 solo estábamos 3. Aquí lo vamos a celebrar, teacher. Eso. Aquí vamos a celebrar San Valentín. Eso. No, yo pensé que algunos andaban allá. Dije yo, celebrando. O sea, you know, I mean. Eating chocolates, a good steak, I mean. That's it. Pero qué bueno. That's good because you are here. No, sabemos que algunos están muy jóvenes para celebrar. Sí, pero hay otros que no. Estamos bichos. Sí, no podemos, nos regañan. Pues sí, para eso. Voy a pasar lista ahorita. Today is martes. No, yes. Apenas martes. No. Ya vamos agarrando fuerza. Ya mañana estamos con todo y viene el declive para ya esperando el viernes. Ok. Ali Beatriz Reyes Granados. Present. Good. Ana Cristina Hernández Serrano. Present, teacher. Brenda Ivette Moreno Rivera. Present, teacher. Good. Present. Yo Claudia, sí me encuentro para no activar el micro. Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. Present. Good. Claudia Marcela Rosales Orantes. No, no está hoy. Ok. Pero la vi por aquí. A ver qué pasó. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Doris Alejandra Bolaños. Francisco Javier Erazo. Present. Graciela Saraí Ramírez. Present. Inmer Argueta Ramos. Present. Good. Isamar Andrea Cárcamo. No hay Isamar. Jessica Otilia Torres.
José Alexander López Pérez. Present, teacher. Good. Carla Janet González. Present, teacher. Maritza Elizabeth Martínez. Present. Patrick Beatriz Quintanilla. René William Torres. Present, teacher. Good. Rosina Elizabeth Reyes. Susana Carolina Rosales. Present, teacher. Good. Wilfredo Mendoza Otero. Present, teacher. Clayamos Doris Alejandra Bolaños. Present. Sí, la escuché. Vaya, no hay problema, Claudia. Present, teacher. Vaya, perfecto, Claudia. También ya la escuché. Que no tenía buena señal aquí. Vaya, pero no se preocupe, ya la escuché, ya les marqué. Okay, gracias. Don't worry. Ah, pues no se fueron tantos a celebrar. Ya estaba afligido yo. Okay. Ahora sí. Viene lo chido. Okay. Después de eso, entonces. 3, 7. Veamos. W question about subject housework. Puse esta y me detengo siempre en esta porque who es una WH question que cuesta usar. Por eso la pongo acá. Porque vean algo y me pongo cámara. Quiero que vean algo muy claro. Es la única que en este caso se usa como que fuera tercera persona. Ay, con el verbo. Sorry. Con el verbo. Ok. Es decir. Uy. Es decir que así se pregunta. Y vamos a ver. Vamos a ir viendo, pues. Usted aquí. Acá vamos a leer y luego vamos a preguntar. Miren cómo se contesta también, que es interesante. Ah, por ejemplo, vamos a leer Marcela Orantes. ¿Sí me puede ayudar? ¿O viene todavía? Yes. ¿Cuál leo? Todo. Leamos la primera. Okay. Who does the laundry? The dishes. Who does the laundry or the dishes? ¿Y cómo se da la respuesta? My parents do. Okay. Doris Alejandra Bolaño. Siguiente, Doris. Who does the grocery shopping? Sorry, who does the grocery shopping? Ajá. My sister do. My sister do. Perfect. Wilfredo, ¿me puede ayudar? ¿Cuál sería? Number three. Sorry. Does the housework? Ajá. My brothers do. Exacto. Gracias. Javier, ¿me puede ayudar en la siguiente? Javier Erazo. ¿Cuál sería? Makes, who makes breakfast? Hasta ahí. Who makes breakfast? Ajá. My sister and I do. My sister and I do. Jose Alex, thank you, Javier. Alexander López. Who made la siguiente? Who make up lunch? My sister and I do. Exacto. Maritza Elizabeth. Who breakfast? No, dinner. Who makes?
Who makes breakfast, dinner? No, who makes dinner? Who makes dinner? My sister and I do. Exacto, Cristian Alejandro. Who makes the bed? We do. Thank you. Graciela Sarai. Graciela. Who cleans the bathroom? They do. Thank you, Cristina. Who takes out the garbage? Garbage. Garbage. I do. Perfecto. Maritza ya estuvo, sí. Ah, okay, bye. Déjeme. Tú. Thank you. Brenda y Beth. Yes, teacher. Who washes the dishes? She. She does. Excelente. Susana. Who walks the dog? He does. Who walks. Exactly. Who walks the dog? No pronuncie la L. Walks. Uh-huh. Who walks? Exactly. Who walks the dog? He does. Muy bien. Adi Beatriz. Okay. Who waters the plants? My mother does. Good. Claribel, ¿ya estuvo? No, teacher. Bye, ajá. Who cooks on weekends? Who cooks on weekends? My sister does. Wilfredo, ¿ya estuvo? Sí. No, me escuchó. Isamar, no sé. Ah, Wilfredo. Ok, Wilfredo. Sí, estuvo. La tres. Ah, va, ya estuvo. ¿Cuál día? Está bien. No, está bien, Wilfredo. Isamar, ¿ya estuvo también? Carla, no sé, me dijo que está un tantito ocupada. Sí, día. Vale, ¿puede entonces? Sí. Vale. Who buys the bread for breakfast? My brother does. Okay, muy bien. Inme Ramos. Hi. Es desde la franja anaranjada. Es who, por ejemplo, que venimos who y luego acá. Uh-huh. Okay. Who será the table before meals? Meals. No one does. René William. Yes, teacher. Otra vez the first one. Who does the laundry? My parents do. Perfecto. Entonces, veamos, ya leyeron, pero quiero que entiendan esto. Miren, por eso está esta columna así de este color, porque tienen que saber que cuando pregunto con who, a veces no se usa mucho el auxiliar does, sino que el verbo va como en tercera persona. Y luego la forma de responder, ¿no? Que obviamente estoy, who does the laundry? Y acá podría variar, por ejemplo, el texto. Who cleans the bathroom at work? ¿Quién limpia los baños en el trabajo? Who cleans the bathroom at home? ¿Quién limpia los baños en la casa? Who washes the dishes?
Por ejemplo, en el trabajo, who takes out the garbage? ¿Quién saca la basura? Ajá. Entonces, esas son, es la forma de usar el who. Vamos a poner ahorita bonito, vaya. Y hoy. Teacher, una pregunta. Dígame. En la respuesta de la segunda pregunta, de who does the grocery shopping, dice, ajá, my sisters do. Sí, porque es son mis hermanas. Por eso, ajá, por eso se usa el do. Exacto. Cuando es singular. Como por ejemplo acá. Ella, como por ejemplo aquí en she. Do. No, aquí ve, she, por ejemplo. Uh-huh. She does. También abajo que dice, my sister does. Exacto, porque ahí solo es mi hermana. Pero aquí son mis son hermanas. Sister, son ellas. Ajá, ajá, okay. Mis hermanas, okay. Ellas. Ok. Veamos entonces. Hoy pregúntele al compañero que le voy a decir. Usted elija cualquier pregunta. ¿Quién lava los baños? ¿Quién saca la basura en tu casa, en su trabajo? O sea, ok. Y ahí cada quien va a responder ya no cómo está acá, sino pues, ¿quién lo hace? No sé si tienen alguna pregunta antes de seguir. ¿Qué significa algo? What's the meaning of? Ok. ¿O todas se la saben? La número dos, teacher. Grocery. Grocery shopping es las compras de mercado. Y garbage. Garbage, basura. Basura. Y before meals. Before meals. ¿Quién arregla la mesa antes de comer? Ah. Before meals. No more. No more question, guys. Setups. No. Setups es arreglar. Arreglar la mesa para el caso. Housework son los oficios de la casa. Exacto. Ajá. ¿Alguien más ya sabe todo eso? Vale. Vamos entonces. Pues. Ana Cristina le va a preguntar a Claudia Claribel, que hoy nos ha puesto un fondo así de Happy Valentine's. Punto, por favor, punto, por favor. Eso. Está bien, Claudia. Ok, that's okay. ¿Estás ganando punto? Sí, sí, sí. Porque de lo que me va a preguntar no me acuerdo. Aunque sea con el fondo de pantalla se salva, está bien, me parece. Vaya, dígame. Ajá, Cristina, pregúntele algo ahí a Claudia. Ok. Claudia. How are you? In your house, who does... the housework? ¿Quién hace el oficio? Oh. No se preocupe. Only you. No. Déjela contestar. No. Me le estoy poniendo respuestas. I mean, don't give them up. In my house, my. Come on. Ajá. Ay, no, espérame. I do. Perfecto. I do. Good. Okay. Claudia, pregúntele a William. Claudia Claribel. William, who does the grocery shopping in your house? Bárbara, William, ajá. Repeat, please. Eso va. Repeat, please. Who does the grocery shopping in your house? Okay. In my house, my wife do. My wife does. Okay, thank my you. My wife does. Exactly. William, pregúntele a Francisco Javier. Okay. Francisco, who does the housework in your house? I do.
I do. Excellent. Good macho man. Javier, pregúntele a Alexander. Hay varias preguntas, niños, no solo quién hace el oficio, sean más específicos. ¿Quieren descubrir aquí? Who walks the dog? Ajá, Alexander. Para Alexander le estaba preguntando, ¿verdad? Sí. ¿Va, eh? No tiene el micrófono abierto, Alexander. No tengo perro, teacher. Pregunta del millón, Erazo. Primero, do you have dogs? Vamos, a veces tienen que, algunas cosas hay que preguntarlas directa. Como, do you have a dog? Y él contesta, no, I don't have a dog. ¿Ok? Thank you, Alexander. Amaritza. Sí. Who cleans the house? Maritza, who cleans the house? ¿Cómo es? Repite, teacher, no, está bien. Who cleans the house? Está bien. Va, perfecto. Who cleans the house? Clean the house, my mom or I do. My mom or I do. Exacto, mi mamá o yo lo hacemos. Perfecto. Maritza. Perdón, Richard, en esa respuesta que dio Maritza, no hay necesidad de utilizar las dos veces el do, digamos. My mom does and I do. No. No. Porque ella de una sola vez dijo, my mom and I. Ah. Nosotros lo hacemos. Ok. Maritza, tú, Cristian Alejandro. Cristian, what is the plan? My mom does. Ok. Cristian, tú, Graciela. Graciela, who takes out the garbage? Graciela. My husband takes out the garbage. No le oí casi. Un poquito más cerca del micrófono. My husband takes out the garbage. ¿Cómo? My husband. Takes out. Takes out the garbage. Perfecto. Good husband. Graciela, tú, Claudia Rosales. Marcela, cook on weekend in your house. Es que casi no se lo oyó. Acérquese un poquito más el micrófono, por favor, Graciela. Pero te escuché. ¿Te escuchó? Sí. My father does. Exacto, porque usted dijo my father's do y me imaginé varios padres. Entonces es my father does. My father does. Exacto. Claudia. Doris. Ay, qué raro que les tocó así, hombre. Qué barbaridad. Qué raro. Okay, Doris, who does the laundry in your house? Sorry? Who does the laundry in your house? My mother does. Perfecto. My mother does. Doris, tu Brenda, no le hemos preguntado, ¿verdad, Brenda? Vale, pues Doris, tu Brenda. Ok. Who washes the dishes? My mother does. Ok, very good. Brenda, tu Adi. Adi, who makes breakfast? Who makes breakfast? Or who makes lunch?
My mother. My mother? My mother does. Exactly. My mother does. Excellent. Adi Beatriz. To Wilfredo. Okay. Wilfredo. Who cooks on weekends? Nice question. My mother does. My mother does. Very good. Wilfredo to Susana Carolina. Susana, who sets up the table before meals? No, one does. No one does. Seguro nadie lo hace. O come. Está preguntando quién ordena la mesa antes de los platos o antes de comer. My mother does sometimes. Ah, va. Ok. Entonces, está bien. Susana, no sé cómo está Isamar. Good evening, guys. No, no está ahí. Está ahí. Entonces, tú, Carla. Okay, Carla, who cleans the bathroom in your house? Ah, el que todos gustan, el trabajo que todos gustan. My sister do. My sister does. No, dos hermanas. Ah, my sisters. Ah, my sisters do. Ah, pues que suene la S cuando dice my sisters do. Ah, okay, sorry. No, don't worry. Okay, pero entonces entienden eso. Así funciona esto. Vamos a lo siguiente entonces. Y acá está, una vez más, present simple WH question, okay? Veamos acá. Recuérdense que tiene esta estructura. La WH question, el auxiliar, el subject y el verb, por ejemplo, y acá es, voy a irme acá. Veamos, déjenme, quiero compartir, quiero anotar algo. No está. Voy a ocupar estas. Así lo vamos a hacer. Vamos a ver si me entienden. Vamos a hacer esta pregunta para que vean. Aquí. Y dejo, permítanme. Y escribo esto. Solo para tomar esta de referencia. Cuando yo ya uso el do o el does con el who, tengo que agregar una partícula al final. Por ejemplo, aquí pregunta, who do you live with? ¿Con quién vives? ¿Ok? Y dependiendo a veces de lo que está preguntando, agrego una partícula cuando pregunto con el who. Solo ese cambio. Los demás se mantienen. Por ejemplo, what does she study? Por ejemplo, para todos los dibujos, si yo preguntara what does she study, where does she live, why does she work, why do you go, ¿por qué te vas? Aquí ya vemos, y la ven aquí, how much do you eat? ¿Cuánto comes? How much do you eat? How much do you like? O how much does she like? ¿Cuánto te gusta ella? How much does she like? How does she live? ¿Cómo vive ella? How does she go? ¿Cómo se va ella?
y así. Es decir, esta es la estructura de las preguntas con simple present. Es decir, que acá, ya con esto, a usted se le abrió un mundo de posibilidades para poder preguntar. Ya no es como en antaño, la semana pasada, que usted lo sabía preguntar, do you, y are you, o is he. Ya tiene una posibilidad amplia de preguntar. Y acá está, W, info, questions. Veamos una vez más la estructura. Y acá tenemos WH question, que puede ser why, where, when, who, why, how, y las otras. Luego el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo en infinitivo y luego el complemento. Y se contesta con, por ejemplo, una pregunta que me dé respuesta a lo que estoy preguntando. ¿Cuál sería la WH questions que daría respuesta a esta pregunta? Solo uno, por favor, no corran, no se vayan a caer. Virtual. Espérame, teacher. I drink tea with my sister. Estamos pensando. Ah, sí. Ajá. No, I think it's a... Oiganme la pregunta. ¿Cuál de estas da respuesta a esto? Who do you drink tea? No, porque en todo caso ahí le faltaría el with. How. Exacto, Cristian. How do you drink tea? ¿Cómo te tomas el té? I drink tea without sugar. Without sugar. How do you drink tea? Exacto. How, entonces. Exacto, ya lo dijo el caballero Christian. ¿Cómo te tomas el té? ¿Cómo? How do you like that? Sí, ¿cómo te gusta? Exacto. Si yo quisiera, por ejemplo, acá hagamos, por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta si yo pregunto, what do you drink? I drink tea. Y lo mismo, ¿verdad? Voy a poner texto. Acá quizás hace falta, por ejemplo, creo que es rojo, does, que puede ser el auxiliar. Los otros sujetos que pueden ser he, she, and it. He, she, and it. Ok. Y de ahí, lo mismo. Where does she drink tea? ¿Dónde se toma ella el té? When does she drink tea? Exacto. Who does he drink tea with? ¿Con quién toma él el té? Y así, why does he drink tea? ¿Por qué él toma té? Y así, de esa forma se construyen todas estas preguntas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, niños y niñas? ¿Ha quedado claro el tema? Dígame, Maritza. No question. ¿Alguna pregunta con el tema, niños? No. Bueno, no quieren. Están pensando en el February 14. Después se van a las 10. Aunque sea ahí a un restaurante. Quizás habría que, yo en lo personal, tendría que... Tendría que saber cómo el significado de las question words. Porque todavía yo me confundo un poco cuando es how es cómo. Pues quién, dónde, cómo, por qué, con quién.
Eso, nada más, pero sí de la estructura de la oración, de la pregunta, sí, ya, ya me ha quedado bastante claro. Ahí es en la lámina, bueno, en la lámina, en la presentación de ayer, Cristina, ahí está, para repasarlo un poquito, creo, ahí puse cuáles eran. Sí, quizás lo que usted dice es más que saber es memorizar cuál es cuál. Es decir, saber cuál es when, where, how. En lo personal, en lo personal. Learn them by heart. Aprendérselas uh-huh. más de memoria. Saber cuál es cuál. Pero eso es parte del reto, ¿no? Entonces, ¿alguna otra sí. pregunta, niños? Gracias. No, no se preocupe, Chris. No, ahí vamos a trabajar en grupo, pues. Ahí voy a mandar una hoja de San Valentín. Ah, no, mentiras, no. Mandar una hoja de San Valentín ahí y puede preguntar esto, mira, vamos a ver si tal vez le suena. Así. Perdón que se me fueron las mayúsculas. ¿Y cómo es él? How is he? Where is he from? ¿No le suena la canción? Ay, perdón, se me quedó el sujeto. Vaya. Where is he from? Where is he from? ¿De dónde es? Y la última. What does he do in his leisure time? Ahí estamos, espérense. ¡Ah! Para que sean imen, hombre. When. And how is he? When place, he love you. Eso, Cristina. Why does he love you? Empieza. ¿Y cómo es él? ¿De dónde es? Question. ¿Qué hace en su tiempo libre? What does he do in his leisure time? Vaya niños noventeros. Vámonos otra vez, pues ya no. Ay, hoy sí, Claribel, está bien animada con ese su fondo y las preguntas, dice. No, hombre, ya me dio risa. Los bichos no entienden la canción. Oh, no, algunos la han oído, Claribel. Lo que pasa es que... Sí, claro. Todavía la oyeron, tal vez no por ellos, por los padres, así que pasaban a todo volumen con eso. Va, entonces, déjeme ver qué me hizo. Un encuentro. ¿Qué pasó? Y aquí está. Va, comparto, entonces voy a apagar la cámara, porque si no me atacan, me pongo verde y no sé qué me pasa. Comparto entonces la página. Van a colocar las WH questions primero. Y luego se hacen las preguntas y crean un tanto más. ¿Ok? Ya les di ahí la clave. ¿Y cómo es él? How is he? También aplica. ¿Y cómo es ella? ¿Ok? Y en el caso que queramos responder o preguntar, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar se enamoró de ti? No, lo de Maya no, son las primeras palabras. ¿Cómo quiere, qué quiere saber? A ver, aclárame ya, si no, 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 no. ¿Cómo? How do you say, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar el qué? O sea, por ejemplo, si me estoy poniendo de acuerdo para ir a cenar con una amiga, vaya, y le digo yo, ¿en qué lugar me vas a esperar para reunirnos, vaya? Y ¿en qué lugar? Lo que pasa es que, digamos, la estructura lleva a otra. Ya le explico, la estructura lleva a otra. Es la misma, where, es where, solo que la estructura es algo así como, where are you gonna wait for me? ¿Dónde me vas a esperar? Uh-huh. Uh-huh. Así sería. Algo así como, ¿dónde me vas a esperar? Where uh-huh. are you gonna wait for me? Where? That's it. Where are you gonna wait? Es que where es el lugar.
Yo creo que la otra semana empiezan a ver dónde trabajas. Sí, where do you work. Dice acá. Uh-huh. Ajá. Entonces, dónde vives y a dar direcciones. Va, ahí está. Pero la hoja. Where are you? Ah. Where are you going to wait for me? ¿Dónde me vas a esperar? Ok. Gracias. Ahí está ahí en WhatsApp la hoja, creo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Explico y después nos vamos a los grupos. Solo vamos a ubicar las WH question y después nos quedamos un poco platicando con la página y luego, pues, ya dije, pueden ir a planos. Primero piensen más que todo en el trabajo. Hey, ¿quién contesta los correos en tu trabajo? ¿Quién hace limpieza? Pero también podemos ir al plano un tanto personal. ¿Ok? Siempre con la debida precaución, con la debida sensibilidad. Por favor. Brenda, quiero ver. Always are you. Yeah. Crear. Veamos. Vaya, ahí vamos. Here we go. Vamos a aprender la canción de Mario. Here we go. Quiero ver la paginita, la estoy descargando. Pero espera que no quede. Número uno, creo que sería: What time did you make up? Solo que no lo veo. Ya la descargo. Question. What time? Sería: What time? What time do you wake up? La otra es ¿quién es tu novio? Pero ¿cuál es el que se ocupa para quién? When. Es ¿quién es who? Who. Entonces en la dos sería who is your best friend? Es mejor amigo, ya me le está poniendo usted. Novio es best boyfriend. Me está poniendo boyfriend, ya me está ahí. Best friend. Ajá, mejor amigo. Ok. How many pencils are there? Sería la tercera, ¿verdad? Vaya, dice. Para la número uno sería what? Que está bien lento mi teléfono. Y sí, oye, el teléfono. Pero no sé qué tanto, si no, Carla, de vez en cuando apague la cámara. Eso le va a dar cierto flujo. Apáguela un poco y luego espere un rato y luego vuelva a encender para que mejore la señal. Sí, okay. Es what. Vamos a ver. La primera seguridad, what time did you wake up? Te sería. Who is your best friend? Ajá, ¿quién es? Who is your best friend? Mm-hmm. Y la número tres, how many pencils are there? Yes.
Y ahí sería la cuatro. Where are you from? La cuatro. Where sí. are you from? Ajá. Ajá. La cinco. Pero la cinco. Ahí creo que es why. Why are you ¿Qué happy? Eres? My house. My house. I am from my house. Así sería, ¿verdad? En este caso tendría que decir una locación, porque yo vivo en mi casa, no. Sí, ¿verdad? Ah, ah, pues sería. I am San Salvador. Exacto. Generalmente, en ese sentido, cuando uh-huh. preguntan así, es, permítame, quiero ver bien la pregunta. Where are you from? I am from, generalmente es el país. I am from El Salvador. Vale. Sigamos. Oki. Oki doki. Apúrate. Este, what color do you prefer? Or blue. Vale. Esta que dice la nueve es ¿cuál? ¿O cuál? La nueve. No, la siete. Seis. La siete. Seis. Ah, la siete. Uh-huh. That's the train arrived. ¿Qué le pasó a Adi? Se desconectó, me dijo que se quedó así, le dije que es en el internet, no sé, ya le escribí, pero no sé si alguien le escribe también y le pregunto. Vaya, ahorita le escribo, teacher, ahorita le escribo. Va. Which color do you prefer? No. No, es which color. You prefer? Which no color? Es which color, no sería así. ¿Cuál sería mejor? What. Exacto. What color. ¿Y cuál sería ah, bueno, la diferencia? Pero no, es cierto, tiene razón. Uh-huh. Sí, es mejor which porque me está dando dos opciones. Ajá, uh-huh. Es lo que habíamos dicho. Ajá, sí, es cierto. Uh-huh. Which color do you prefer, red or blue? Tiene razón, no había visto el red or blue. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre el what y el which? ¿En qué número de oración, perdón? En las seis estamos. El which es cuando es lo mismo, pero el which es cuando yo tengo para elegir y el what no. Ah, ok. Por ejemplo, el what sería como una pregunta abierta, por ejemplo. Vaya, por ejemplo, ¿cómo se pregunta cuál es tu nombre? No se dice which is your name, se dice no. What is your name. What is your name? Uh-huh. ¿Por qué se pregunta what? What porque is, no es sé abierto, cuál es sabe. Ajá. What is your name? Exacto. Pero cuando yo tengo dos opciones which, a elegir, entonces ajá, ya puedo preguntar which. For example, I can say which number you prefer, Claudia which, Maribel. Exacto, exacto. Yo pregunto, what's your name? Y usted me dice sus dos nombres. Y ya le digo, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Which one do you Claudia prefer? O Claribel. Exacto. Which one do you prefer? Exacto. Vaya, ve, hasta con estilo lo dice Claudia. Which one? Which one? Ya está aprendiendo. Estos días la he visto así, pero ya hoy ese fondo le ha ayudado. Eso le ha ayudado a Claudia. Sí, gracias a usted que nos está apoyando ahí. Con la... No, ahí estamos. Vaya, entonces solo habíamos hecho a las seis, pero ahí nos habíamos quedado decidiendo si era el witch o era what. Pero ya estuvo. Ya, claro. Muy bien. Sí. Uh-huh. Please, come, repeat, please. Sería esa. ¿Cómo? No la escuché, disculpe. Repeat, please. Brenda, who is your best friend? Who is? Who? Who is? No, who? Who? Who is your best friend? Who is your best friend? My best friend. Okay, my best friend is... Guadalupe Díaz. Okay. It's we are friends. ¿Cómo se dice? Bueno, no, hasta ahí sería, ¿verdad? Pero si lo quiero hacer en el modo latinoamericano y dar una explicación, ¿cómo diría? Somos amigas desde... ¿Y el año qué es?
O sea, la palabra de enlace no encuentro. Desde. ¿Cómo se dice? Ahí está, since. Since. Okay. Fíjese no que no si... veo. Ah, sí lo vi. No sé si ha visto los vinos. En los vinos a veces dice desde y dice since. Ah, ajá, since. Solo que since es cuando doy el periodo, cuando doy el año de inicio. Desde 2002, ajá, por ejemplo. Ah, ok. Y sería así. We are a friend o we are a best friend since. Since 200. Se dicen los números, se dicen en pareja. Ah, 20. Uh-huh. Y en el caso de cuando era, o sea, por ejemplo, como estamos en otro tipo de año, cuando es 20, 08. 20, 0, 20, y digo el número, 20, 07, 20, 08. ¿Qué es en 0? Números, el 0 se dice 0. Ah, no se dice 0. No. Ah, digamos que 0 es el nombre, pero 0 se dice cuando se usan números. Ah, ok. We are best friends since 20. Since 2006. Bye. Ahí tiene la respuesta, William. Ok. ¿Cuál? El de when. When is your birthday party? Ajá, aquí estoy. I have a question for you. Tell me. En la última oración. Dígame. What do I use? Where o when? Cuando hay varios. No cambia. No cambia. Por eso en la última, ¿cuál usaría? ¿Cuándo o dónde? Porque las dos pueden ser buenas, pero no sé cuál es la buena. Ah. En la última oración. ¿Cuál es la más común? When. ¿Dónde? No. When. ¿Cuándo? Si alguien se le acerca antes de, digamos, ¿qué le preguntaría la primera pregunta? Digamos, si alguien así, usted le pregunta, digamos, ¿qué le preguntaría? ¿Cuándo o dónde? Cuando, de hecho, que no sé si podría existir dónde, ya solo a menos que podría preguntar dónde. Ajá, ah, pero es que es cierto, perdón, es pero birthday que party. Dice, is this birthday party. Sí, es, pero las dos quedan, es cierto, tiene razón. Ahí no hay problema. Ajá, porque puede ser when o where. ¿Cuándo es la fiesta de cumpleaños y dónde es la fiesta de cumpleaños? Ajá. Sí, no que okay. Digamos no tiene problema si pone when o si pone where. Ok. ¿Y la número 5? ¿Y la número? 5. Ajá. Sería why. Why are you so happy? Yeah. Gracias. Ok. Vamos, pues pregúntense qué tomo, ya le voy a mandar más preguntas. Sí. No, pero ya más para que hablen, hombre. Ya para. Pero hablen. O sea, decir, aunque ustedes, sí, ya les dije, también creen preguntas sobre el trabajo de cada una de ustedes. Mire, y ahí donde usted trabaja, who washes the bathroom o who cleans the bathrooms. Ok. Mm-hmm. Bueno. ¿Cómo? En la número 5 es when are you so happy? No. No. Why? Why are you so happy? ¿Por qué estás tan feliz? Ajá, porque mañana pagan. Excellent, good. Nice. ¿Cómo se diría? ¿Cómo no, se diría? Tomorrow is paid. Porque mañana es pago, por ejemplo. ¿Cómo sería? Tomorrow is paid. I mean. Tomorrow is paid. Ajá, tomorrow is, mañana es pago o mañana hay pago. Ajá, uh-huh, because tomorrow is, I mean,
¿cómo se dice? Se me olvida. Siempre se me olvida el término quincena. Always I forget quincena. Ahí están hoy los buscadores. Siempre se me olvida a mí. Hasta pero... fin de mes. Felicidad para ustedes. Ay, no sé cómo fue. Y usted, Marcela, cada 15. Ay, sí, cada 15. O sea que mañana es pago. ¿Y usted, Cristian? Mañana, creo, no sé. La verdad que no sé. A veces lo pagan antes o a veces el propio día. Bueno, pero mañana. Pero ya no le pagaron hoy por ley mañana. ¿Sí? La verdad es que ni siquiera me fijó. Eso, tiene dinero, no vive a la quincena. He has a lot of money. Uy, sí. Es millonario. ¿Ah? ¿Cómo se diría que es millonario? Ah, he's a billionaire. O a millionaire. ¿Cómo? Rich man. The best form to say, or the best way to say is rich man. Así pagaron. Ah, eso. Ay, verga. Rich man. Yeah, rich man. Por eso le decía que quizás hasta le habían depositado y no se dio cuenta. Es que no necesitan andar las aplicaciones activas. No vive como el buen salvadoreño. Day to day, month to month. No, hombre. Esa es la ventaja de trabajar desde casa. Esto, no tiene que ir. Ah, no, si va, ¿verdad, Cristian? Va al trabajo, va. Dos veces al mes. Ah, no, hombre, así ni gasta ni nada. What about? Vaya, no, si hay gasto, si hay gasto. Dos veces. No hay gasto, pero por lo menos el pasaje se lo ahorra. Sí, bueno, más bien la gasolina. La comida no. Dicen aquí ellas que, bueno, a ese, Claudia y Alexander, que no hay chance ahí. No place to work there. Que si no le pueden ayudar, dice, everybody wants a word like that. Dos veces, wow. No, yo por lo menos en la noche, por lo menos el trabajo de Insafor, sí estoy desde mi casa. Este. Ya los demás sí tengo que moverme. Qué bien. Y más hoy el tráfico. Qué terrible. Yo ya estoy dando una profecía que en unos años tendremos que salir a las 3 de la madrugada. Casi, casi. O ponen bicicletas o vamos a ir saliendo a las 12 para llegar a las 6 a nuestros trabajos. Terrible. Vamos, pues chicos, está animada la charla, continúen. Okay. Ya lo voy a sacar y ya en unos minutos lo saco y le voy a dar otro ahí para trabajar. ¿Qué pasó? Pero con el, ahorita con... ya terminamos de poner las question words y ahorita estamos haciéndonos preguntas nosotros. Eso. I have a question. When tell I... me. Ah. Ana Cristina question me about if I have a best friend. Excellent. And he say, where is you, what, you, no. You have a best friend. Are you have a best friend? No, do you have? Do you have? You question me, do you have? Okay. Ah, entonces la respuesta es, yes, I do. Exacto. Is I have, yes, I have. Yes, I do. Yes, I do. Oh, yes, I do. Yo le formulé mala pregunta, Claudia. Yo tendré que haberle preguntado, have a best friend? Yes, I do. Exacto. Y luego yo le pregunté, who is your best friend? Who is your name? Es la pregunta. Pero no, también puedes preguntarle, who is your best friend? Tal, okay. O sea, mm-hmm. Entonces, es decir, se entiende cuando preguntan casi siempre quién, a menos que yo lo tenga enfrente, puedo decir él. Pero como no lo tengo enfrente, tengo que decir generalmente un nombre, ¿no? Ahora, si yo tuviera enfrente, digamos, a la par mía, estuviera alguien y usted me pregunta, ¿quién es él? O de los dos me pregunta, yo tengo a dos personas aquí, ¿who is your best friend? Ah, entonces yo puedo decir, ¿is he? Pero ¿cómo no? Exacto, pero ¿cómo no, Claudia? Tengo que dar my best friend is, y doy generalmente un nombre, una información. Ah, ok, entonces the answer is. Is your name is. No, my best friend is. My best friend is. Okay. My best friend is, y da el nombre. Saúl dijo, ¿verdad? Yes.
Y tengan cuidado, niña, porque allá en otro grupo me estaban confundiendo. La tradujeron best friend como novio. ¿Quién es tu novio? Oh. No le digo lo que sucede. Yo le digo, no, como así, best friend es mejor amigo, boyfriend es novio. Okay. ¿Y amigos con derecho, cómo se dice? Uy. Claro, Cristina. Teacher, es nuevo vocabulario millennial. Se dice, en todo caso, es muy pesado. Se dice amigos con beneficios. Ah, okay. Pero en inglés, how do you say? No existe en inglés, creo yo. ¿Cómo no? De ¿Cómo hecho, no? Que en inglés nació. Ajá. Allá en Estados Unidos han nacido todos esos términos. Friends with benefits. Ah, ok. Oh, bueno, no. Best friend. Friends with benefits. Friends with benefits. Okay. Do you yes. So happy, Doris? No, ¿cómo que do you so happy? No, sería. Do you happy? No. Are you René, happy? ¿Cuál sería, René? What? Exacto, René, no tengo miedo. Why are you so happy? Exacto, ¿por qué estás tan feliz? Why are you so happy? Y contesto así como aquella canción. Because I love you. Because class English. Ah, because class English. Vaya, a ver por qué estás tan feliz. Ah, excelente. Ya se ganó el 10 de esta semana, René, ya no más. Because I understand the teacher. Because I'm in the English class. Le ganó clase a Claudia Claribel, ya iba a buenos puntos ahí con él. El fondo de pantalla, Claudia, y la respuesta a esta pregunta. Y la respuesta de Wilfredo, I mean. Bueno, excelente. Excelente grupo. Sí, vamos a dormir ya, nos ganamos la media hora. No, tampoco. Porque la asistencia de la cuenta ahí, el Zoom. Va. Ya me está sacando. Qué barbaridad. Ya nos está sacando. Bueno, ya va a pasar lista, para pasar lista y después darles más preguntas, hombre, para que se ponga mejor esto. Y para preguntar, ¿cuándo es su fecha de cumpleaños? When is your birthday? Exacto, when is your birthday? Ah, ok. Y luego, y Wilfred, ay, ¿salió Wilfred? Sí, Wilfredo nomás dijo, ¿salimos o no salimos? Birthday, teacher. ¿Ah? When is your birthday? Mine. El mío. Oh, el tuyo. It's April 18th. Oh, okay. Ahora yendo yo le pregunto a Doris. Doris, when is his birthday party? Se salvó Doris. Sí, se salió en ese momento. ¿Qué pasó? Voy a pasar lista, luego vamos a revisar el ejercicio y luego les doy algunas otras cosas para que trabajen ahí. Ok, teacher, me dijo, dígame. Adi, que ya le había escrito, creo que sí, tiene ya problemas me dijo. De internet. Ya me dijo, ¿qué? ¿Problemas con el internet? Sí. Así me dijo a mí. Adi Beatriz Reyes Granados. Ana Cristina Hernández. Present. Brenda Ivette Moreno. Present, teacher. Claudia Claribel Mengíbar. Present. The Happy Valentine's. Screen. Yes. Claudia Marcela González. Present. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Doris Alejandra Bolaños. Present.
Francisco Javier Erazo. Present. Graciela Saraí Ramírez Cepeda. Present. Inmer Argueta Ramos. Present. Isamar Andrea Cárcamo. Present. Jessica Otilia Torres. José Alexander López Pérez. Present, teacher. Good. Carla Yanet González. Present. Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Present. Patrick Beatriz Quintanilla. Patrick. What about, where is she at? René William Torres. Present, teacher. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Present, teacher. Excellent. Susana Carolina Rosales Escobar. Susana. What about Susana? I don't know what happened to her. Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Patrick Beatriz Quintanilla. Perdón, cuando salgo de las pequeñas, nunca me deja volver a entrar. Vale, no se preocupe, qué bueno, ahí estamos. Ajá. Vale, vamos al ejercicio, veamos cómo estamos. Number one. Which will be? What time did you wake up? Wake up, muy bien. Siguiente. Who is your best friend? Perfecto, who is your best friend? Best friend, niñas. Best friend, no boyfriend. Mejor amigo o amiga. Whatever. No me exhiba. No, no se preocupe, no pasa. Mire, allá ya surgió también amigos con beneficios, dijeron por y uno así como que bueno, pues benefits, friends or friends with benefits. Ya le he dicho que tengo dislexia y desorden de atención. Ah, yeah. A mí me dijeron que tenía discalculia y hace años ya también olvidé. So, y sobrevivimos, ¿verdad? Y sobrevivimos, y míreme ahí todo así, todo chancomidito, pero allá ando todavía. Así es que nada que ver. Veamos, la siguiente, number three. How many pencils are there? Number four. Where are you from? Excellent. Number five. Why are you happy? Why are you so happy? Y ahí Wilfredo se ganó el 10. Number 6. Which color do you prefer? Which, red, exacto. Red or blue. Which. Red or blue, exactly. Which, ¿por qué no what? Because I elections. So, Bárbara Claudia, ese fondo me le ha dado smart girl. Because you have to make power. Sí, todos niños vayan poniendo un fondo así para que potencie. For less. Yes. For rent. Ah, vaya. Ven, hasta ya aprendió a rentarlo, miren, for rent, hijo. Se lo renta. Qué potente está eso. Es que ayer hablábamos de emprender y ya empezó fondo ahí de emprendimiento. Está fondo. Bien. Ajá. Next one, 7. What did you go last weekend? No, number 7. Oh. When? Where? When? When does the train arrive? When does the train arrive? Exacto. Number 8. Where did you go? Exacto. Where did you go last weekend? Oh, where did you go? Perfecto. Number 9. What does your mother do? Exactly. And number 10.
When is his birthday party? When is his... ¿Qué where otra queda? Dijimos party? Que ahí quedaban las dos. Where también. Where o when. Cualquiera de las dos party? Queda y se acuña. Perfecto, okay. Niños. Vamos entonces. Voy a volver a entrar a la sala. Veamos qué página vamos. Vamos a resolver después la de WH question. Vamos. 40. Voy a mandarles al WhatsApp. Tengo cámara apagada. WhatsApp. Y al WhatsApp. Estas son solo speaking cards, ¿ok? Es decir, aquí es para que hablen, niños. Pero de verdad, hablen. Y ya dije, no tienen que crear, digamos, no tienen que ceñirse solo a estas. Vayan ya ahí, algunos ya empiezan a preguntar otras cosas. Pueden elegir tema y hacer más preguntas y todo. Ahí está ya. Creo que mi asesor, estoy contento, mi asesor me comenta. Aquel día dije yo, ¿quién era? Y él es el que me comenta. Está pendiente de mi clase. Ok. Vamos to the groups. Back to. Okay, open it up. Vamos. Cisco, what is your favorite music? Sorry, again? Francisco, what is your favorite music? Favorite. Favorite music. Uh-huh. Like to pop. That's it. Pop. Pop. Yes. Okay, so good. I like. Okay, sí, me ha fallado el internet. Bye. Bye. Ah, mandó una, ¿verdad? Sí, Pi, sí, al WhatsApp. Sí, mandó una, es el profe. Sorry. No worry. Be happy. Okay. Okie dokie. Ah, ok. A ver, esto solo es para hablar, como dijo. Exacto. Let's okay, get started. Excellent. Ok. Bye. Ok, entonces vamos igual como antes, una cada quien preguntándole a la otra. Ajá, exacto. ¿Mm? Uh-huh. Por aquí mandé a Rosina. Que, le, que dice que ahí con Cristian me encanta, dice Cristian explica con todo, así es que a que no se nos pierda, ¿verdad, Rosina? Para que nos enseñe lo que están haciendo. Va, Cristian, hágame hablar a estos muchachos, Cristian, please. Claudia también, ya recordé, vaya pues, Claudia. Vaya. What is your favorite music? It's not, lo que pueden hacer generalmente le dice qué tema le gustaría que le pregunte. Which topic bueno. Which one do you like? Uh-huh. Y luego ya sobre ese tema le hace pregunta y no solo las del ahí, puede hacerle muchas más preguntas, ¿verdad? Okay. Which de qué dijo de which topic? Which topic? Or what topic do you like to talk about? Do you prefer? Or do you prefer? Or what topic do you prefer? Excellent. Alex. Hola. What topic?
shrimp cocktail. Excuse me. My favorite is... What did you say? I don't understand. What is the meaning? Vamos, sigan. I don't understand. What is your favorite dish? My favorite dish, it's a pasta. I don't know, it's a recipe. Yeah, it's pasta. My favorite dish is My favorite dish is a pasta. It's pasta. No, it's a pasta. It's pasta. Broccoli. It's pasta with chicken and broccoli. Okay. Okay. My favorite is a pizza. Ajá, perdón. When do you eating in the lunch? The last lunch? ¿Cómo? In the last lunch, it's the lunch, the hora. In the work. No, in my house. At with work. At work. My family with Dave. Mm-hmm. Sí, pero tal vez algún restaurante así italiano que le guste. No sé, Garden Olive, por ejemplo. No, my house is a beautiful. Eso, excelente. Like no more, restaurant, my more, house. More, I prepare very well. More is expensive. And I live in Chalatenango and don't have. Oh my God. Oh, el bello Chalate, el Chalate. En Chalate, sí. Yes, Chalate. ¿Y es helado ahí? No, it's very hot. Ahí en esa parte de Chalate donde vives, sí es caliente. Yes, I live in the cabecera departamental. Ah, yeah. In the town. Chalatenango City. Oh my God. Very hot because I stay in a in a hole. In a hole. In a hole. It's all right. It's a long time. Really? In a hole, you say. No, very hot. Sorry. Now hole. Very hot here. ¿Qué es eso, teacher? Hole, aquí, perdón, hole es entero y solo con y sin la W es agujero. Agujero. Sí. Very hot. Very hot. Sorry. Sin la W, ¿qué dijo? Sin la W es agujero. Ah. Y con la W es como entero. Entero. Ajá. Es como todo el día, así dices, whole day, the whole day. Okay. Teacher, I have a question. Dígame. How do you say huevo duro in English? How do you say huevo duros? Es egg hard. No. No. Boil eggs. Boil. Exacto, que son huevos hervidos. Boil. Okay. Boils. Boil. And is that I like boil eggs. Yes. Los huevos hervidos. Me too. Yes, I like. Not too much. In salad. I love it. I prefer casamiento. In English, for the Greek word, yes. Existe like casamiento in English. No. No. Doesn't exist. Casamiento is just in Spanish and you say casamiento. Rice with beans. I mean, maybe rice with beans. Rice with beans. Yeah. Ya se lo van a dar separado, entonces no es casamiento, teacher. Yeah. Divorcios. O el gallo pinto, pero el gallo pinto no me gusta. Gallo distinto. Gallo pinto. Ajá, un casamiento. Es que entiendo yo que el gallo pinto es más seco. Lleva como más arroz seco, así. Ajá, no, y todo es seco. Y a mí me gusta así como dicen los salvadoreños, con juguito. Dice mi mamá, dice, espérame, ¿cómo que dice esa palabra mi mamá?
Cuando está bien conservado. Ajá. Así que hasta la sopita está así. Exacto. Mm-hmm. That's okay. It. Vocabulary salvadoreño. Salvadorian vocabulary. Difficult. Spend. Spend it. Qué callados están aquí, niños. Es que estamos procesando. Ah, teacher, yo tengo una cuestión. Dígame. Pero la voy a decir en español, para que me entiendan. Dígame, pues. En la intervención pasada le preguntaba a René dónde trabajaba él, pero no de en qué empresa ni nada, sino que yo le quería preguntar más o menos como en qué zona. Por ejemplo, si en San Salvador, si en Santa Tecla, si en San Marcos. Entonces, ¿cómo se hace para hacer esa diferenciación? Para que no se entienda como si en una oficina o en un banco, y que se entienda el en qué, porque yo le decía, sería como decir en qué región trabajas, por decirlo así. Otra pregunta. Where do you work es donde trabajas en nombre de la empresa. ¿Cómo se pregunta dónde está localizada? ¿Eso es? Ajá. Sí, esa sería la pregunta. Sí. Vamos, para hacer esa diferencia. Ahí está. Where is it located? Where is it? Okay. Where is it located? ¿Dónde está ubicada? Where is it located? Okay. A mí no me sale en el chat, teacher. Where is it located? Okay. Ajá, where is it? Where is it located? Okay. Quiero ver acá. Teacher, when Dígame. Is your birthday? Birthday. Yeah. April 18. Okay. 18. Yeah. 18. 18. Yeah. Okay. I am is April 7th. Seventh. Ah, entonces you say my birthday is on. My birthday is on 7th. April 7th. April 7th, ajá. ¿Verdad que en inglés va primero el mes y después la fecha? That's it. Okay. What is your favorite what is your favorite? Esta es la misma, dice. Favorite. Yeah. ¿Qué es spend in? Eso. What is your favorite? ¿Cómo se dice estación en inglés? Ya sé season. Cómo se escribe. Ahí pero está, no sé ahí cómo está se en la página, está. Season. Ajá, pero ¿cómo se pronuncia? Sería which season do you like the most? Ajá. Uh-huh. What is your which favorite season or which season do you like the most? Which season do you like the most? The most. In my case, really the rainy station. I mean, or the rainy season, sorry. Rainy season. La época lluviosa, hay más, siento que hay más frío. Me gusta la seca, pero la lluviosa más por el clima. Okay. Teacher, para preguntarle a los niños si les gusta la Navidad o a alguien. Do you like? Porque yo sí lo pregunto en el español. Do you like? Do you like holidays? René? Do you like Christmas? Ah, do you like Christmas, René? Exacto, ¿te gusta la Navidad? Yes, I like it Christmas. Yes, I do or no, I don't. Yes, I do. Exacto. Christmas. No hablen mucho, niñas, por favor.
Estamos esperando a decir. Hablemos mucho para que le quitemos la chamba. Ah, ya quiero ver. Eso. Tenemos que renovar. Y no, de todos modos, tienen que renovarse las generaciones, niños. Ya tengo, me faltaba porque tengo como 42 años, pero ya debo, ya deben ir buscando relevos. Ok. Graciela. Bueno, no se escucha ahorita, no sé. Sí, ahorita sí. Ah, vale. My favorite animal is snake. What? Why do you like it? Exacto, ¿por qué le gusta eso? Because the snakes had a double face. A double face, oh my god. Okay, okay. Me voy a quedar aquí, a ver, está interesante. Interesting the conversation. Okay. It has a beautiful colors, and it has a, what do you say, cascabel? Cascabel. Uh-huh. ¿Cómo se dice? Like the same? No, I mean, I don't remember. Let me see. Let me look for. Okay. And at least. No, pero. ¿Cómo es de último? And jingle finally. Bell. Yeah. Finally. Uh-huh. And jingle finally. Bell. It's a dangerous animal. Uh-uh. Okay. Where does it live? Where does it live? It live. Ajá. Me imagino que está preguntando dónde vive. Ajá, dónde. Ajá, por eso es que es where does it live. En el caso de el cascabel de serpiente es rattlesnake. ¿Cómo? Rattlesnake. Rattle. 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 Uh-huh. Como Rafael de modelador. Ese es Raf. I mean, Raf es no. Like it. Why do you like it? Because. ¿Cómo podría ser? O sea. Because he can dance a lot. Me gustaría decir porque es bailable y por la energía que transmite. Ajá, eso es lo que dijo Cristian. Because Cristian me leyó la mente. No, bueno. Has rhythm. Okay. Has rhythm. Rhythm, you know, rhythm. That's it. Rhythm. That's rhythm. ¿Tiene ritmo? Rhythm. Ah. Rhythm. Ah, rhythm. That's rhythm. Rhythm. Ajá. Rhythm. Rhythm. Es la forma de decir ritmo. Reyera R Y T H M. No, le falta una letra. No, así es. Rhythm. 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 Which music are you talking about? Jose likes pop music. Ah, pop music. Which is who is your favorite singer, Jose? Ay, Dios, my favorite singer. Bad Bunny, dice. Bad Bunny. No, tampoco. No le leyó la mente hoy. No, qué barbaridad. Karol G. No. Karol G, la bichota. ¿Cómo contestar al pobre José, hombre? Ah, José. My favorite singer es, no sé, Britney Spears. BTS, Taylor Swift. ¿Qué dice? Ricardo Arjona. No, eso no. La Selena Quintanilla le gustaría.
No, ya dijo, ya dijo. ¿Cuál dijo? Perdón, no, ya dijo, no dejaron hablar. ¿Cuál dijo? Britney Spears, Taylor Swift. Ah, ok, so. ¿Cómo se diría My favorite. My favorite singer. Pop singer. Singer is. My favorite. Let me see. My favorite singer is Britney Spears. Britney Spears. Uh-huh. Oh, my favorite singers is Divas. Baby, one more time. Yes. Baby, one more time. That's it. Hola, no, la otra no se puede pronunciar porque pues sí, ¿verdad? Una vez más reciente, pero no, hay mucha gente. ¿Ah? Hay mucha gente. ¿Cuál? ¿Cuál? Aquí sabemos tres que no sabemos nada, cuatro que no sabemos nada. Ya le tocó a usted. ¿Cuál? ¿Cómo se llama la otra más? ¿Cuál, Alex? La de Warbish. Warbish, sí, así es, ¿verdad? Sí. No. Marcela es su traductora, ¿ah, Marcela? No sé. La de Warbish. Depende cómo le escribí, cómo lo dijo, bitch. Ajá. Bitch. Sí, es que así es, Warbish. Warbish. ¿Verdad que hay diferencia? O sea, sí se dicen. ¿Qué hay diferencia? Sí, hay una gran diferencia. Bitch on bitch. Ya. Yeah. No, pero es que por eso decía la palabra yo que es medio. Tiene una mala palabra, dice. Ajá, tiene una palabra, palabra, palabra. Ah. Ok. Ah, sí, vamos, pues ya, ya le sacaron ahí al pobre José, claro que le gustaba. Le sacamos. Estoy, teacher. Vaya, teacher, hoy todos le vamos a preguntar a usted. Ah, pues denle, le voy a dar una, teacher. Una cada una, vaya. Vale. Una cada teacher, una. Teacher, yo. What did your animal favorites? Favorite animal, maybe. Animal. I don't know, maybe parrots. Right now you cannot have them, but I like parrots. Okay. Next one. What's favorite holiday? My favorite holiday. My favorite holiday is Christmas, cause I can. In my case, I can rest a lot. Los maestros gozamos de cierta vacación un poco larga. Christmas. Ah, sí, tiene razón. Ajá, siguiente dos, tres preguntas me faltan. What does eat and drink on Christmas? In my case, so you know, my mom loves rompopo. My mom loves rompopo. To me, maybe chicken, turkey. So you mean that you like the alcohol? No, because my mom likes rompopos without alcohol. They drink and they buy a rompopo without alcohol. For children's? No, my daughters love it. And my mom also. But in my case, I just drink. I don't know. I mean, I like to rest and watch movies. Those are my favorite hobbies right now. Practice a sport. I mean, if I can read, that's it. Those are my favorite hobbies. Ajá, Alexander y Patrick faltan con sus preguntas. Ya que dije que le dieron a cada uno. Teacher. Tell me. What present do you like? What present do you like? Believe it or not, I have three things that I love. You know how much I love. I love watches. I love colognes. And I love books. Those are my three. The books stand on también. Yeah, books. Money, mejor teacher. No, I like books. I like watches. And I like colognes. Si me da lociones, relojes y libros. Sí. La hacemos. En chip. Teacher, are you real de la cabaña?
the yeah, have it? You read? Have you read? Sorry. Well, yes, I read it. Yeah, beautiful book. Yeah, I read a lot. Quizás ya hice unos 50 libros en mi vida, ya los hice. Pero ese me gustó más que la película. Nada que ver. Yo he leído La Cabaña. De hecho, leí el siguiente que escribió él. No me recuerdo cómo se llama. Hay uno que escribió él. A mí no me recuerdo. Cuando se acuerde me dice. No, ahí está en mi librera. Aquí no puedo poner fondo de pantalla, pero tengo una librera también de varios libros. Ahí me lo escribe para buscarlo. Entre español y inglés. Vaya. Porque La Cabaña me encantó. Sí. Y, bueno. y la película, nada que ver. Sí. Nada pero que ver, no le llegó ni a los que, talones. Tienen que es sí. Algo comercial. Sí. Patrick, the last question, Patrick. Okay, when do you listen to music? When? When I'm driving. When I'm driving. Yeah, when I'm driving. Oh, okay. Yeah. Yeah, at car. Okay. Teacher, I am listening to music in the work. Yeah, but you can. When I was in another job, I can, but right now I can't. Uh-huh. I can't too. I can. Teacher, yeah, I can. Tell me. How do you say ben? How do you say what? Rosina bendecida. Huh? ¿Qué, Patrick? Bendecida. Blessing. Ah, sí. Ah. Blessing. Oh. Blessing. Rosina is blessing. Yeah. Sí, porque se fue a celebrar y después vino a clase. Si no me matan, teacher. Sí, yo sé, don't worry. Mm-hmm. September 23. Full season 23rd. Birthday. 24. Why? Las fechas en inglés son ordinales. Sí. O como sea que no es September 23, sino que es September 23rd. September 23rd. July 25, my birthday. 25th. My birthday 25th. Is on November 17th. Ahí sí, 17. Es que en esas casi no se distingue, pero sí, o sea, por eso es que ya, bueno, no sé, ya he explicado, por ejemplo, que el primero, no sé si ustedes decían, mire, ¿por qué lleva primero ST? Porque el ordinal en inglés no se le pone la famosa ordinal que nosotros ponemos, sino que se le pone la terminación. Fifth. Ajá. Second. Ajá. Third. Fourth. Que es, ajá, y de ahí todos los demás ya llevan TH, que son sports. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Y primero es el mes y luego es exacto. La fecha. Sí. Primero es el mes. Primero es mes. Por ejemplo, solo para ya dije que mi cumpleaños es April 20th. April 20th. April 18th. Okay. Mm-hmm. Teacher, I close my eyes. Oh, no, not yet. ¿Qué pasó con toda esa emoción que desplegaba ese fondo de pantalla? Estoy cansada. Es que hoy, ¿sabe qué, teacher? Sí, le I'm creo tired. A Claudia, ¿sabe por qué? ¿Ah? Porque estamos piense en inglés para poder hablar. Ah, y pero eso es. Hemos hablado, esa es la idea de que. O sea, ese es el problema, fíjense. Por eso es que la gente dice, mire que yo puedo leer, porque digamos que leer usted solo procesa, ¿cómo decirle? Hacia adentro. Pero uh-huh. Para hablar, tiene que procesar toda la gramática española, en su caso, pasar la gramática en inglés y luego proyectarla a través del habla. Entonces, okay. Y ese proceso lo debe de hacer en microsegundos. O sea, en mi caso, uno termina acostumbrándose. Pero en su claro. Caso, ustedes lo deben de hacer en microsegundos. Ana Cristina is very good teacher. Exacto. Y además, voy a decir algo. A veces a ustedes dicen, mire, aprenda a pensar en inglés. Pero, o sea, es decir, así le dicen a uno, pero hacerlo es diferente porque usted casi siempre piensa, y esto traduce en español. Ajá, en su mente está primero, va al español. Luego, como le digo,
va a querer recordar las palabras, cómo se dice en inglés, y luego la categoría gramatical, cómo se arma, y ya después todavía tiene que recordarse cómo se pronuncia. Sí, es very intense. Sí. Entonces, vaya, todo el proceso. Pero para un inglés no, aprender en... español creo que es más difícil, ¿no? Sí, porque el español tiene más desinencias. Uh-huh. En español existen más desinencias. Un verbo para los ingleses es I go, you go, he goes, she goes, they go, sí, por ejemplo. Pero para nosotros es... Él fue, yo iba. No, hombre. Conjugue el verbo fue. Desosar. A saber. ¿El verbo qué? Desosar. ¿Qué es eso? Ay, a ver, pues, conjugue ese verbo, desosar. Se perdió. ¿Qué significa? ¿Qué significa? A saber, ¿qué habla? Ajá, ¿qué significa? Es lo que usted hace cuando le saca, por ejemplo, el pollo, el hueso a las pechugas. Está deshuesando. Uno pollo deshuesado, pero el verbo no es deshuesar, es desosar. Ah, sí, es cierto. Entonces, sí, es verdad. Ajá. Cuando llevo el troque, cabal, entonces es entre otros, ¿no? Porque no algún... vaya a poner eso en el examen final, profe. Sí, no, ve que es español, pero pues en inglés, no, en inglés es piece of cake, pero en español sí hay verbos, como le digo, ese es uno de los que yo más difíciles he encontrado, desosar, que ya es, yo, imagínese el presente, yo deshueso, tú deshuesas, él deshuesa, nosotros deshuesamos, y eso luego se va al futuro, yo deshuesaré. Al pasado, yo deshuesé. Y luego el perfecto, yo habré deshuesado. Yo son cosas serias. De hecho, creo que en español, casi igual que en inglés, son como 13 tiempos. Imagínese conjugar ese verbo en los 13 tiempos. Presente perfecto, presente pluscuamperfecto, pretérito imperfecto. O sea. Pretéritos. Perfecto es imperfecto. Exacto. Entonces, ay, se va. Entonces, no nos compliquemos, hay que aprenderlo en inglés. Uh-huh. Sí, el verbo be, do, does. El verbo to be, el do y el does. Exacto. Ya. Yeah. Teacher, but el does is present simple. Sí, simple present. Does, doing simple does present. Is for simple present. Ya. Yeah. No. Uh-huh. Sí, porque in past. Did. Es did, pero, exacto. Didn't. Ajá, algo así he escuchado. Ajá, did. Solo did, por ejemplo. Ajá, y es que hay algunas oraciones que hay en las que usted nos ha puesto que dice did, ya no es de do that, sino que sí, did. Entonces, hey, empieza, hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying? Porque antes estaba cantando en inglés. ¿Ah? Y me dice mi hija, un día esto estaba cantando yo aquí en mi casa. Me dice mi hija, estás practicando inglés, mamá. Ni modo, es que es una buena forma. Pronunciation, le dije. Pronunciation. Brenda. Yeah, teacher. If you need the space for today, the space, I think so that is open. If you want to stay with me today. Repeat, please. If you want to stay with me today after class, the space is open. Yeah. Okay. Thank you. So... Let me see to share the screen. Okay. I think so that we are now we are in unit 3. Info question. Vaya, hagamos esta, ordenémonos. Aquí hagamos una questions, niños, al chat. Ah, okay, al chat. Bye. Al chat, vámonos al chat. No hemos usado el chat. Teacher, dígame. Fíjese que mi tablet ya dentro de un ratito se va a apagar por si acaso ya no aparezco. Ah, va, está bien. Está bien, Patrick, gracias. Que me lo hagas saber.
Why does he have a meeting? Perfecto, Graciela, perfecto, Cristian. Cristian ya pasó la segunda. Where does she process the payments? Perfecto, where does. Pásense a la tercera, pues. Vamos. Si no, les comen el mandado. Why he... La tercera. What do you agree on Wednesday? Recuérdese, Rosina, que lleva eso un auxiliar. Ah, sí. What do... Pero porque ahí está. Uh-huh. What porque... do you agree on... No. Okay. Porque Ingrid, ¿quién es? ¿Qué pronombre le pondría? Es el she is, she, ah, she, entonces, she, ah, yeah, what does, uh-huh. Uh-huh, what does Ingrid on Wednesday? Exacto, o sea, ahí tenemos que corregir, tiene razón. Exacto. Y en ese caso será siempre, profe, el what does y después exacto. El nombre. Ah, ok. What does she, José, el do, le faltó José. What does she do? Se puede, dicho, se puede sustituir el nombre de Ingrid en este caso por she. Sí. Okay. Es un libre. Sí, what does Ingrid do on Wednesday? Perfecto. Y la cuatro. When does employee acquire the raw material? They. Sí. What does she do? Cristina, le faltó el do. What does she do? Exacto. What does she do? Wednesday. Yo estoy el día, mamá. La noche te amo. Te amo, mami. Bien. What does she do on Wednesday? Okay, Cristina, estamos bien. Let's see, what does she do on Wednesday? When does employee acquire the raw material? Perfecto. When does employee, cuando los empleados adquirieron la materia prima. Raw material es materia prima. Raw material. Perfecto, niños. Estamos bien ahí entonces. Acquire is adquirieron. ¿Qué página es, teacher? Perdón, 32. Sí. ¿Qué me dijo? ¿Quién me estaba hablando? Perdón. Acquire. Ok. Veamos esta. La 31, ajá. What do o what does? La primera. What does. Exacto. La segunda, why do o why does? Why does. Exacto. What does employee. Muy bien, Wilfred. What does employee. Oh, what does. Solo que pese, Wilfred, antes de seguir. When. Wilfredo, when. Porque no es what en when, porque es está preguntando por tiempo. Hace una referencia a tiempo. Número 3, who do o does? Do. Do? ¿Por qué? Ah, porque está hablando de que usted ayuda. Exacto. Who do you think is going to help Kevin? ¿Quién piensa que va a ayudar a Kevin? Yo. Good. Number 4, what do or what does? Does. What does? Yeah, Mr. Ruiz. When does employee acquire the raw material? Perfecto, Wilfredo. Hoy sí. Veamos. Ahí estamos. Eso sería. Dejo de compartir. Preguntas, niños y niñas, con este tema.
No. No. Ok. Entonces, siempre la recomendación, you have to do your homeworks, tienen que hacer sus tareas. A estas alturas llevaríamos la tarea número 11 con la de ayer, hoy sería la 12. Ok. Eso. Eso sería. Estudien sus láminas también. Ustedes me pidieron que se las mandara diarias y pues con todo lo que puedo a veces, aunque sea en la noche, hay días que la he estado mandando en la mañana, muy bien. Se las mando en la mañana para que ahí tengan lo que les doy. De hecho, las láminas, aunque yo las preparo, son suyas, es decir, es para uso suyo, pues, es decir, usted ahí, igual, si ha tenido alguna pregunta, he tratado de responderle, van a disculpar el tiempo a veces, pero dos cosas, aunque no lo crean, tengo en mi trabajo. Ay, Carla, voy a ver yo, yo pensé, pero le voy a escribir yo a Luis para decirle que no le han resuelto. ¿Cuándo volví a escribir? El día de ahora escribí de nuevo porque me mandaron un audio de que haga sus tareas. No, no, sino que me mandó, ¿cómo se llama la muchacha? Deme un segundo, que me mandaron un correo como para que ella pueda. ¿Y por qué no le contestó en el correo? Sí, es que de hecho por eso fue que le contesté ahí, porque dice... Espéreme. Dice de que, pero es la señorita, creo que ella es la que es la coordinadora de todo, Giselo, Gisela. Giselo Cardona. Ajá, ella, porque ella me mandó de que como que ella se podía o los pasos para la nuevo, para el segundo módulo. Ah, va. Entonces, pero ajá. Si ya le escribí ahí, qué bueno. Ya voy a escribirle yo también a Giselo y le voy a preguntar a Luis, porque entiendo yo como luego que le iban a mandar un correo. Pero el que le están mandando es para inscribir. Qué bueno, por un lado, que le estén mandando para inscribir, pero tienen que resolverle lo primero. Ok. Va. Entonces vamos a estar pendientes con su caso, Carla. Ojalá que no va a ser. Lo más que le puedo decir es que quizás al final le pueden decir que complete todo. Ah, para este bien. Hoy. Sí. Volviendo al caso, entonces, niños, pues hagan sus tareas, vayan completando todo. Ahí están. Bueno, qué bueno, dice Carla que ya les enviaron un correo. Me imagino que algunos ya les van a empezar a enviar si les caen a ustedes o si les caen a recursos humanos. Ellos ya van a empezar a gestionar el segundo módulo. Teacher. Dígame. A mí me cayó un correo como de una encuesta. También, me imagino que me van a los encuestan para mí, para el servicio que da inglés corporativo. Ellos tienen todo eso y pues. De pero verdad, yo no la envié todo. Y me mandaron un enlace de Zoom para una cosa, pero yo no lo vi hasta después. Ah, bueno. A ver qué le iban a mandar. Ahí sí, ya no sé. Pero igual, ¿verdad? Decirles que, por ejemplo, que se sientan en libertad de escribir cualquier comentario. Eso, más que todo. De ahí... ¿Dígame? ¿Dónde podemos pedir que usted nos dé el curso, el próximo curso? Sí, ahí curso ustedes pueden sentirse en la libertad de poner los comentarios necesarios. No se preocupen. Okay. Niños, ¿saben qué? Hoy en español, hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Ya me recordó la infancia y a Topollillo. Excelente. Ok, chicos. Have a good night. No, pero mejor en inglés, but you can close your eyes, go to your bed. Es el himno. Claudita ya tienes una romántica. Una romántica. Una de Nazaret, vaya. Pero ya cuando se vayan les voy a cantar. Where are you now? Vaya, voy a Merita, cántela. ¿Cuál? Ensáyela y la canta completa. Entera. La que se pueda. La que más me puedo es Carrie, me puedo Everything I Own, The Bread, por ejemplo. Son las que más me aprendí. Así que, abajo. Sí, no. No sé eso, Pupú. Me la aprendí en la U. Ok, niños. Bye. See you later. Bye. See you tomorrow. Bye. See you later. Bye. Good night. Rest, bye. Pero no duerma bien, pero no rest in peace.
O sea, solo descansen. Yes. Ah, ok. Es que no vaya a hacer que se confunda. Come on. Ah, no, esta. Ya iba a poner a esta otra Brenda y Beth en sala de espera, pero... Ya ve cómo es de mal. No, sí, es que, hoy aquí tiene el audio, pero está bien. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? En una así leve y rápida explicación. No, dígame, de... con gusto. ¿Qué página es? Y la voy a proyectar yo aquí para que la veamos. La 16. Ok, 16. Bye. Ah, sí, ahí es donde me dijo, teacher, eso, tengo problemas. Me dijo, por favor, vuelvan a explicar ahorita. Vaya, ahí están. Ajá. En síntesis, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo usar los possessive noun y cuándo usar los possessive adjectives? Yo sé que, por ejemplo, para decir, this is my dog, this is my cars, this is your book, eso sí, pero para ser, más que todo me confundo con los possessive nouns, porque por ejemplo, tal vez en las preguntas cuando estaba haciendo la tarea de este tema, así que a la primera me salió como solo como dos buenas. O sea, me perdí. Ese sí, me confieso que esa prácticamente fue por lógica, ¿verdad? Porque ya sabía cuáles eran las dos, y de las otras, de las tres opciones que hay, una es la real, una es la que se aproxima y la otra es la que nada que ver, ¿no? Entonces, como me había salido mal, ya sabía cuál era la otra, pero aquí sí me confundí. Por ejemplo, como en el caso del cuadrito, en la última donde dice Melissa Andoras last name. Ajá. Dice Melissa y Dora. Exacto. Pero vaya, es que lo que está diciendo, lo que usted tiene que entender es que esto generalmente, ¿cómo le puedo decir? Los dos notas. Vaya, se voy a poner creo que simple, ya entendí su pregunta. Los dos denotan posesión. ¿Ok? Solo que el adjetivo generalmente va antes del nombre. Ya. Y el possessive noun va, por así decirlo, pegado al nombre que está diciendo la pertenencia. Por ejemplo, donde dice Melissa y Dora sería como decir plural, ¿verdad? Ellas. Sí. Pero es más que plural. Ellas es el hecho, digamos, de decir, vaya. Puedo decir, acá voy a ver. Déjenme, quiero ver. Vaya. Aquí, por ejemplo, uy. Voy a poner my car, por ejemplo, mi carro. Y después puedo poner Carlos car. Carlos car. El carro de Carlos, ¿verdad? Exacto. ¿Qué dije también arriba? Mi carro. Una pregunta, para entender un poco mejor. Dígame, dale. Entre la primera y la segunda, ¿cuál es la diferencia? Porque la primera yo entiendo que your teach name, ¿cuál es el nombre de mi maestro? Ajá, our teacher, ¿cuál es el nombre de nuestro maestro? Ajá, y en la segunda, para mí es casi similar, porque dice your classmate name. Ah, no, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de la clase, verdad? Ajá. ¿A dónde? Sí, your classmate's name. No, es un nombre de un compañero.
Pero entonces al final ahí se combinan los dos, ¿verdad? Sí. Porque esa oración tiene... Exacto, exacto. Va, tiene toda la razón. Analicemos esa oración. Cabal, aquí está el posesivo. Y aquí está, bueno, aquí está el adjetivo posesivo y aquí está el possessive noun. O sea que si yo pongo un adjetivo posesivo, siempre tiene que llevar un possessive noun o depende del contexto. Depende del contexto. Okay. Como quiero ver si hay alguno así. Teacher, ¿y ahí por qué no le ponen signo de pregunta? No es necesario. ¿A dónde? En your teacher name. ¿Por qué no es? O sea, si, ¿cómo le digo? Esta sería como una oración de complemento, no como una pregunta. No, lo que pasa es que gramaticalmente no es una pregunta, aunque se entienda que está queriendo información de algo. Pero gramaticalmente no es una pregunta y como no lo es, no necesita el signo de interrogación. Porque para hacer pregunta tendría que decir what. Exacto. What is your teacher's name, por ejemplo? What is your teacher's name? Ajá. Ok. Sí, no sé, o sea, decir. Pero sí, créeme que ya me quedó un poco más claro. Ah, vaya. Sí, ya voy entendiendo. Ya con el otro repaso que le di a la clase, creo que ahí sí. Ajá. Ah, vaya. Ya me quedó. Sí. Aquí creo que ese día tenía sueño y andábamos. Ah, bueno. Porque lo otro sí, sí le encuentro. Le ha entendido a todo lo demás. Sí. Solo sí, esa digo, parte, ¿no? Ajá, y lo que me falta tal vez es más vocabulario y a veces las palabras de enlace, tiche. Casi como le pregunto ahora, le pregunté ahora, desde... No, pero no me preocupe, que esas las va a ir aprendiendo. Al final, en ese sentido, lo que usted dice es vocabulario. Ajá. Es vocabulario. Y, que a veces imagino... se adquiere... Básicamente, solo leyendo, pues. Sí, así me decía Cristian en un día que estábamos en grupo, que él recomienda más quizás leer, porque le decía yo que si al ver series, me dice, es más, a veces es mejor leer. Es que depende, digamos, depende del enfoque que usted quiera. Porque, por ejemplo, si usted quiere vocabulario, para mí, lea. Uh-huh, así me decía. Si usted ya quiere comprender pues, gramática en contexto, vea series, al igual que uh-huh. Es, o sea, decir... Quiere pronunciación, oiga música. Ok. Ok, teacher. Sí, eso bueno. Sería. No sé entonces si le quedó. Sí, sí, teacher. Hoy sí. Va. Muchas gracias. Ahí estaríamos, Brenda. Ok, teacher, gracias. Ya casi se para nos servir. Acaba el curso, ¿verdad? Sí, ya, ya solo 3 días de esta semana y 5 de la otra. Rápido, se nos fue el tiempo, pero... Bueno, faltaba más cuando empezamos y uno así como que, ¿cómo va a ser el profesor? ¿Me va a gustar? ¿Voy a aprender? Pero qué bueno que hemos prosperado. Mal que nos dejó mal acostumbrar. No, pero ni modo, ustedes tienen que acostumbrarse, así es uno de sí. Estudiante. Yo creo que cuando uno iba a la escuela, quería el mismo profesor y a veces lo cambiaban y ni modo. A veces le tocaba hasta uno mejor, aunque en algunos casos, algunos no tan... Así pues. Sí. Ok, teacher, gracias. Bueno. See you later. See you later. See you later. Good night. Bye. Bye.